pues hasta los 100 metros de profundidad pues en el medio. El medio pues es el más profundo. Tiene pues su forma del embudo. Por eso pues el medio es el más profundo. Tiene pues un desfogue subterráneo acá la laguna. Le alimenta pues a dos lagunas hermanas. A la laguna de Ñuwimpuquio, que se encuentra pues por Chupaca o Huancayo. Y a la laguna de Pragadero, pues que se encuentra atrás de este cerro. A esas dos lagunas, a esta laguna pues les alimenta. Por eso es su forma del embudo. Tiene su desfogue subterráneo. De largo pues tiene los 4 kilómetros aquí la laguna. De ancho tiene 3 kilómetros. Para recorrer el remo que en la laguna de canto a canto se requiere pues de 4 horas. Acá están prohibidas las lanchas a motor por la contaminación. También pues está prohibida la pesca. Hay truchas aquí en la laguna. Ahora acá la laguna pues es hembra. Se lo lleva pues a los varones. Ya saben, hombres. Cada 3 años aquí en la laguna pues se lleva un varón. Pero siempre y cuando pues que sea pues infiel, borracho, mujeriego. ¡Ah! ¡Ya de hecho! Ahora pues dice pues antiguamente pues acá la laguna pues que ustedes aprecian pues era pues una gran ciudad. La ciudad pues se llamaba pues Hatun Sauza, como también pues lo podemos llamar pues Antigua Jauja. Acá pues dice habitaban pues una gran población llamados pues los Aris de Sauza. Ellos pues dice eran de mucho poder económico. Dice pues por el poder de esa economía pues a ellos dice les gustaba apreciar a los más humildes, a los más pobres. Ellos pues dice eran pues dice amantes pues de las fiestas, borracheras. Ellos pues dice tenían pues mucho dinero por sus buenas cosechas pues que ellos tenían. Ahora pues dice, en una de sus festividades pues más grandes ahí cuando ellos festejaban, pues dice donde ellos pues tenían, dice ahí exquisitos potajes para degustar. Pues dice llega un anciano, convertido pues en harapiente. Después llega lleno de heridas, con su ropa pues toda rota. Él era pues nuestro Señor Dios. Llega pues pidiéndoles de beber, pidiéndoles pues dice de comer. Pues como a ellos dice les gustaba despreciar a los más pobres, a los más humildes, ellos le botaron, le echaron pues con piedras, le echaron pues con palos. Les decían pues que era anciano asqueroso. Otros incluso pues le echaron agua hervida. Así él llorando se va, dice, a descansar al pie de un árbol. Después de un largo rato, dice, pues él regresa por las sobras de las comidas. Ahí donde él ha sido, pues, echado, dice, por los perros. Así dice, pues, él decide salirse, pues, de acá de la antigua jauja. Se dirige, dice, hacia Paca. Ahora Paca, pues, está ahí al frente, pues, comienza de las casas para arriba. Ahora, pues, Paca también significa, pues, lugar escondido. Y se dan cuenta también, pues, está cubierto, pues, por todos los cerros. El anciano dice, llega ahí hacia Paca, y si ahí él encuentra, pues dice, pues pobladores, porque estaban cosechando. Después les pregunta, ¿qué cosecha? Ellos de una forma cruel, pues le responden a él, pues que cosechaban huesos, cueros de animales, espinas, piedras. Así pues dice, se burlaban de él. Así pues dice, el anciano también pues siguió subiendo llorando, no encuentra pues una respuesta buena. Mientras pues los de Paca como castigo, ellos pues ahí empezaron a encontrar pues todo lo que le habían dicho a él en su tierra. Ahora pues más arriba de Paca pues se encuentra pues Pacapacha, donde hay pues 3 cataratas para poder conocer. Ahora pues Pacapacha se encuentra pues en ese callejón de frente, en la mitad del cerro. Más arriba pues ya de Pacapacha, en la punta del cerro, en ese bosquecito de árboles, queda Pichapuquio. Pichapuquio pues ahora le dicen porque hay pues 5 manantiales. De esos 5 manantiales pues esta laguna se alimenta. El anciano dice llegué a Pichapuquio. Dice, y el encuentro, pues dice, una familia humilde, pobre, dice, que al final. Pues esa familia, dice, así le recibe bien, dice a él. Le cura, dice, sus heridas que él tenía. Que le da de comer, que le da de vestir. El anciano, dice, muy agradecido con esa familia, pues dice, se quedó hasta tarde. Pero pues llega el atardecer, pues dice, se despide, pues, de la familia humilde. El cual les dice, si ustedes huyen a lo extraño, solamente van a huir. Al cerro más alto, pero sin mirar hacia atrás. Si miran hacia atrás, se van a convertir en piedra. Dice, pues cuando la anciana se está yendo, dice, pues empieza a llevar, pues hay una torrencia de lluvia, pues lleno de trueno. El anciano dice, pues poniendo su poncho, dice, pues siguió subiendo, dice, al cerro. De este lado, dice, pues nos falta una tiña. La tiña ustedes conocerán de repente. Pues es el tamborcito, pues que toca en la fiesta de Santiago. Ese tamborcito, dice, en el centro, dice, pues tenía una gran cantidad de agua. Pues ese tamborcito el anciano lo suelta y
si se puede bajar rodando desde arriba de este pichapú que pues haciendo ruido. Ese pasa para acá, ese pues pasa papa. Y llega, dice, pues acá el antibajado. Acá pues dice revienta, pues dice pues causa como un temblor. Empieza, dice, ya salí pues una gran cantidad de agua de ese tambocito. Pues rápidamente dice pues inundando dice toda la ciudad. Todos ahí dice empiezan a gritar. Empiezan dice ellos allá a pedir perdón a nuestro Señor Dios. Pero ya era demasiado tarde. La mujer humilde al escuchar los gritos, los lamentos, pues voltea hacia atrás y se convierte pues en piedra. Por eso también se encuentra pues la estatua de piedra, pues arriba en Pichapú, que está cargado a su bebito. Ahora por eso también dicen pues que bajo de esta laguna, que hay un pueblo escondido. Acá está también la campana de oro de la catedral en el centro de la laguna. Ahora también pues dicen que esta laguna tiene muchas riquezas, porque los que vivían aquí pues ellos eran de abundante poder económico. Ahora pues un tiempo acá la laguna pues han entrado los buzos, pues ellos han venido de otro país. En el centro de la laguna pues ellos encuentran restos de la catedral, encuentran ellos la campana de oro. Ellos pues han intentado sacar la campana. En uno de ellos dice desaparece. De eso pues ellos decidieron salirse pues asustados a buscar de él. Después de un tiempo lo encontraron fallecido. Desde ese momento también pues ya no entran aquí a la laguna. Pues ya saben que esta laguna pues es encantada. Ahora pues allá al frente pues en Paco, al comienzo de las casas hay un parque ecológico para que puedan conocer. Ahí donde está pues el toro, la tiña, la campana, las casitas de piedra, está el sapo. Es una asimilación pues de la ciudad que era acá antes. Pueden ir pura pista, de acá debe estar en carro 10 minutos para que puedan conocer. Ahora también acá al frente pues que tiene la forma de los castillos, que es el mirador. Pueden subir también porque se toman las fotos. Y ahí también pues se ve toda la laguna. Bonito. A dos soles creo está el ingreso para ahí, si no me equivoco también. Ahora en la punta de cerro hay un árbol, por ahí se encuentran las ruinas de Canepaca. Por ahí para allá de acá pues una hora. No hay pues un camino trazado para ir para las ruinas. Ahora antiguamente pues se forman dos islas. Se forman pues la isla del amor y la isla del divorcio. La isla del amor pues tiene la forma de un corazón, pues la isla se encuentra ahí al fondo. A la isla del amor pues tienen que ir con sus parejas. A la isla del amor pues donde van dos vuelven tres. De suerte vuelven cuatro. Más afamado que ella y vuelven cinco. Pero pues a la isla del amor pues hay un ayudante. El ayudante pues es el guardián de la laguna. De las parejas que ayuda y por eso ya sus hijos también nacen gringos. Con ojos azules. La isla del divorcio pues estaba acá en el centro, esa isla no encargaba sin infante. La isla del divorcio donde van dos y suerte regresan pues los dos. Y no hay suerte, solo regresa pues uno. El otro ya regresa nadando, si es que sabe nadar. Y el que no sabe todavía no regresa. Ahí se queda con la sirena. Ahora la isla de los tramposos ya se encuentra más atrás. Así lo llaman esa isla también porque es que es el más escondido también. Ahora pues acá al frente pues el cerro tiene la forma pues de un lagarto, la cola son todos los árboles del fondo. Su lomo va subiendo en la punta del cerro y árboles, su brazo viene hacia acá. Y la cabeza, el bosque de árboles que está acá al frente. La cabeza, su brazo, su lomo y la cola, ¿ubica? Ahora también dice pues los que logran ver pues el lagarto pues son dice pues las personas infieles de su pareja. Porque los fieles también pues no pueden ver pues el lagarto. Ahora acá al frente pues tenemos al indio dormido, el perfil pues de un hombre. Se está mirando hacia arriba con sus brazos extendidos hacia acá. No solamente pues lo pueden ver los 100% fieles a sus parejas. Él también es más conocido pues, como Alejandro Toledo, también que está descansando ahí. Después de una tranca, después de tomarse también por un chupito. Comienza de la primera, un beso, su nariz, su boca, su cajada, los segundos besos, su pecho, su brazo, su cara. Pues antiguamente dice el indio que dice pues vivió con su pareja. Su pareja después era pues una princesa de belleza incomparable. Su pareja después era pues la hija del dios Viracocha, llamada Coripaca. Significa también pues oro escondido. Un dios Viracocha cuando aceptó pues su relación de ellos. Ellos pues se fueron, dice, a vivir al cerro más alto. Pues un tiempo, dice el indio, pues dice, decidí irse de viaje, pues por un largo tiempo. La princesa, como siempre, dice, ella pues pasteaba y su ganado en el campo. Mientras eso dice, cuando el indio se fue de su viaje, mientras eso dice, desde luego, que pues dice, un cóndor ahí se enamora de ella. Y él queda prendado por su belleza desde ese momento. Desde ese momento, dice, el cóndor lo cortejaba a la princesa. Después dice bajaba con su traje negro y se ha convertido en un elegante hombre.
Como la princesa pues no quería nada con el cóndor bandido pues un día pues le dio un barbaje de beber a ella, para que ella perdiera su hermosura. Después de un largo tiempo, cuando el indio dice regresa de su viaje, él pues se entera de lo ocurrido pues se enfada. Se va pues él a buscar al cóndor, y los dos pues se encuentran, dice pues, en una feroz lucha, el cóndor y el indio. El indio con un flechazo pues le parte el pico al cóndor, por eso él se queda en el lugar de cóndor sin jahuerta. Lo pueden apreciar a él desde el aeropuerto de Jauja. Ahora el cóndor se reacciona, lo manda, dice un aletazo al indio allá, a dormir pues ahí como guardián de la laguna. La princesa pues se queda como la sirena, que sale pues de acá de la laguna pues a las 12 de la noche en una llena. Ella sale sosteniendo pues a dos toros negros que se quieren escapar. Ella pues los sostiene ellos con una cadena de oro, desde su cintura. Los dos toros también salen pues muy bravos. Ahora en luna llena también se está oyendo ahí a los gritos de las personas, que pedían pues perdón a nuestro Señor Dios, que también pues que pedían que les libere. Ahora ya no se está oyendo porque se está haciendo pagos también pues aquí a la laguna, para que ustedes también pues vengan tranquilos a pasearse. Ahora cada 24 de junio sale la sirena pues cantando canciones en quechua. Con esas canciones se los presenta a los varones, pues a ellos les encanta, los lleva a lo más profundo de la laguna y ellos los mata. La sirena pues de cabellos dorados con sus ojos azules, pues ningún varón también puede resistirse a su belleza de ella. Ahora pueden tocar el agua, pueden mojarse pues el cabello también. Este agua es como una bendición pues ya que viene de los cinco manantiales pues de arriba de Pichapuca. Pero tienen que hacerlo pues con fe. Este agua pues es bendecido por el señor Animas de Pato. Él es el que bendice aquí la laguna, toquen nomás pero háganlo con fe. No, no, sí, la doy, pero no, 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 no